Entonces el concepto con el que voy a iniciar va a ser productividad. Entonces vamos a medir que hay dos participantes. Tenemos a el participante amarillo y tenemos el participante rojo. La fórmula que eh, en este caso se usa es de cuántas cantidades de líneas de código usted está produciendo frente a un rango de tiempo por esa persona que quiere estar que usted como auditor está tomándole la medida. Cogí una cantidad de líneas de código que estoy auditando para una persona frente a una unidad de tiempo. Esta medida puede ser subjetiva, no puede ser totalmente clara, si usted no se rige bajo los mismos estándares para poder evaluar, auditar tanto a personaje amarillo frente a personaje rojo. Debe tener unas mismas estándares de medición. ¿Y cuáles son esos estándares de medición? para que usted pueda tener un rago más exacto, más real de la productividad que tiene los dos, tanto programador amarillo como programador rojo, se rijan bajo los mismos análisis en el código que están sacando y también se rijan bajo los mismos patrones y modelos, mismo ciclo de vida del software que están trabajando en su software, ¿vale? Para eso ahí ya tomando en claro esos dos, esos eh, elementos que están dentro de la productividad usted ya puede distinguir bien sí cuál es el nivel de productividad frente a programador amarillo y rojo el programador amarillo sacó cuántas líneas de código el programador amarillo sacó mil líneas de código y el programador rojo sacó cuántas líneas de código tres líneas de código vale entonces habría una falsa eh, expectativa una falsa eh, métrica cuantitativa diciéndonos la productividad del programador rojo tiene un, me, un rendimiento eh, mucho más eh, deficiente que el programador amarillo podría ser cierto sí pero cuando usted vaya a evaluar esto se va a dar cuenta que el programador amarillo estaba tomando un patrón, un modelo que era spaghetti, código spaghetti secuencial cierto entonces estaba haciendo todo secuencialmente en cambio usted va y analiza lo que hizo el programador rojo él sacó un modelo digamos que por objetos por clases empezó a sacar un modelo por ciclo y tomando ese análisis tan solo le salieron tres líneas bueno de los dos productos que se están entregando cuál me va a gastar menos memoria en la RAM el programador rojo va a gastar menos memoria en la RAM pero también te va a gastar más recursos en tu microprocesador, te puede estar gastando más tu microprocesador, puede inclusive acalentarse más porque está exigiendo este programador más al microprocesador, no le está exigiendo tanta RAM, el programador amarillo está exigiendo más RAM, pero el microprocesador, los ciclos de tiempo de procesamiento de su procesador no están exigidos tanto como el rendimiento que sí está exigiendo el programador rojo pero como la fórmula te decía cuántas cantidades de líneas de código haya sacado programador rojo frente a un mes pues yo puedo estar tomando una falsa expectativa que programador rojo es más deficiente al sacar el código bien también cabe resaltar otra cosa esto no quiere decir que por esto usted evalúe su personal no quiere decir que con esto usted tome métricas para desvalorizar el trabajo que está haciendo su programador que está dando menos rendimientos de productividad pero sus programadores sus desarrolladores de hardware y software apunta a punta de esas experiencias hoy ya han mejorado la calidad impresionantemente vale entonces sí puede ser que tu personal esté teniendo una baja calidad pero eso si usted lo sabe evaluar le puede dar unas buenas eh, indicios de qué está pasando en la empresa y qué es lo que usted tiene que estar mejorando en su empresa. Segundo, también tiene que tener en cuenta cómo está haciendo ese análisis de productividad, tanto de amarillo como en rojo, para que usted no esté haciendo una mala evaluación, una mal valoración y sacando mmm, a una persona que realmente estaba haciendo una fase de análisis muy impresionante para sacar tan solo tres líneas de código, frente a mil líneas de código tipo espagueti. Bueno, ese es el aspecto de la productividad. Estandarice sus procesos para poder eh, eh, evaluar a distintos personales. Bien, si están en unos mismos eh, parámetros de productividad. Ahora vamos a ver el parámetro de calidad. Bien, entonces para poder evaluar aquí eh, se trae cuántos errores está generando frente a una tanta cantidad de líneas de código en un tiempo, ¿vale? Ahí eh, pues si está en la parte de auditoría de, de software eh, es recomendable que sus entornos de desarrollo, sus IDEs donde esté desarrollando, pues eh, su historial, el historial lo esté guardando, lo esté programado a que se guarde y no sea borrado para saber por cuántas líneas de código está generando errores. ¿Vale? Igualmente que en el caso anterior, también tenga en cuenta cuál es el análisis de sus dos programadores, porque puede ser que el programador rojo ¿sí? se está enfrentando a hacer un desarrollo más automatizado, un algoritmo... Eh, más, más automatizado, que le puede en sí desarrollar más errores para que saque tres líneas frente a un código de mil líneas en las cuales se puede estar equivocando cinco veces. Entonces, también esos dos, esos dos factores anteriores creo que hay que tenerlos en cuenta acá en la parte de calidad. Bien, eso nos va a arrojar también un, eh, un parámetro. Bien, un mismo parámetro tiempo, cantidad de líneas de código. Bien, por persona. En el anterior era cantidad de líneas de código por persona para productividad. En este caso es calidad, errores frente a cantidad de líneas de código en un, en un parámetro de tiempo. Eh, con estas dos, productividad y calidad, usted ya puede estar empezando a hacer un levantamiento en la jerarquía de su personal. En general, una jerarquía de su personal ya puede está designando tipos de programadores: senior, master, junior con estos dos parámetros creo que usted si lo sabe valorar puede estar eh, categorizando y jerarquizando a sus, eh, a sus distintos recursos personales vale entonces eh, si tenemos un programa que está pobremente documentado es difícil que crezca que pueda ser escalable que pueda ser integrable fácil de mantener que pueda que sea di di eh, difícil que pueda eh, ser integrable frente a otros pro eh, programas vale la calidad de su software también puede disminuir mucho porque frente a mil líneas de código, pues entenderlo, ¿cierto? Otro programador le va a quedar difícil, pero hacerlo escalable va a quedar más, más, más deficiente el, pro, ahí el, 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 el elemento. Entonces ya tiene por allá algún código que venga con alguna estructura, eh, sean estructuras de estas que vienen, por ejemplo, en Internet para algún lenguaje de, de programación en particular. Si viene mucho más documentado es más fácil escalarlo, mejorarlo, cambiarlo, ¿sí? mantenerlo, eh, por, hacerlo más portable. bien Entonces la documentación es, es importante y bajo esa documentación usted también puede estar viendo su calidad de software, cómo está haciendo, porque eso le va a afectar a, al código, cómo lo puede hacer crecer, decrecer, todos estos parámetros que estamos viendo por acá atrás. Todos estos parámetros que estamos viendo desde aquí, funcionalidad, confiabilidad o fiabilidad, usabilidad, la eficiencia, la portabilidad, la facilidad de recibir mantenimiento, todo dentro de la norma ISO 9126 y la seguridad, compatibilidad y la escalabilidad que nos complementa la norma 9126, pues eh, nos va a afectar en sí en todos estos parámetros que tenemos por aquí en la calidad y las métricas que estamos sacando, bien las que se están hasta ahora eh, pues explicando. Siguiente métrica que vamos a, a, a buscar, ¿cierto? Métrica, eh, dar un parámetro, entonces un parámetro que sea cuantitativo, que esa métrica usted también la pueda llevar después a un parámetro cualitativo. Y la documentación, ¿cómo la podemos estar evaluando métricamente? Entonces, tantas líneas de documentación frente a la cantidad de líneas de código. Creo que es bueno que usted limite las cantidades de líneas de código que quiere evaluar, ¿vale? Frente a las líneas de documentación evaluadas es decir entonces por ejemplo si el código es muy extenso lo va trabajando en múltiplos de miles si ¿sí? si es poco extenso 100 o 10 trabaje trata de trabajarlo siempre con una unidad 1 100 10 mil 10.000. 10, si el código es muy extenso bajo 10 mil líneas de código cuántas líneas de documentación usted ha generado ya estás entrando más el eh, el aspecto para que saque la métrica en su documento. Entonces, bajo cuántas líneas de código que tengo acá, por ejemplo, solo para quién? Solo para esta clase, digamos que solo para la clase Matrix, bajo este programa, cuántas líneas de código tengo bajo esta clase. Listo, entonces tengo en total 291 líneas, 291 líneas y cuántas líneas fue, fueron comentariadas. Listo, como decía acá, si como es. No es tan largo, tan extenso este código, entonces lo podría estar trabajando sobre cuánto. Cada 100 líneas de código. Si voy a trabajar de un parámetro de cada 100 líneas de código, cuánta documentación saqué. Entonces acá tengo que 100 líneas de código. Acá en 100 líneas de código, cuánta documentación saqué. Una, dos, tres. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 líneas de código, 8 líneas de documentación, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aproximadamente 23 líneas de código por 100. Bien, entonces, tantas líneas de documentación por 100, ¿sí? ¿Por qué por 100? si sí, lo tomé por 100 hasta acá vale otras 100 líneas de código entonces por acá desde las otras líneas de 100 de código cuánta documentación está bien eso nos va a dar un parámetro vale un parámetro eh, numérico ¿sí? sobre qué tanta es documentado está generando usted sus códigos bien cuánto es como el estándar que normalmente se está trabajando por líneas de código acá entonces tengo sobre 290 Acá tengo sobre cuántas líneas de código? Sobre 70. Acá tengo sobre cuántas líneas? 35. Acá sobre 38. Si yo ya esto no lo veo solo con un norte de una sola clase, o sea, solo una división de su proyecto, sino ya esto lo veo con un norte de todo lo que integra su proyecto, todas las divisiones que integran su proyecto, o sea, no solo una, sino todas más divisiones que integran su proyecto en el tipo de programación, la metodología que esté manejando. Entonces ya ahí tiene como que tratar de ubicar cuál es el estándar como más reiterativo que se presenta en todas esas líneas de código. ¿Cuál es el sobre las líneas totales de cada división? ¿Vale? Sobre cada línea de división. Entonces tengo uno que está bien grande, este es de casi 100, este es de 38, estos son bajitos, están sobre 35, 38, este está sobre 12, ¿vale? Por allá había uno que fue el que miramos 300, que es el más grande, ¿vale? Entonces, buscar cuáles son los patrones más reiterativos para que usted pueda llevar bien, saber acá cuál es la cantidad de líneas que usted debe estar tomando por cada partecita de su código. Patrón normal que está gastando por cajitas, aunque es difícil eso, es difícil evaluarlo porque no lo, esta cajita no puede tener el mismo análisis tan fácil o más difícil que esta cajita. Una caja, sacarla. Esta puede ser más difícil esta caja que esta caja, ¿vale? Entonces, si es cierto, puede ser eso que, eh, que sea cierto, para poder saber, pues, sobre cuánta cantidad de líneas de código usted debe estar haciendo su valoración. Valoración para generar su documentación, que al final del día le a afectará, a ¿qué? A todos estos valores que traíamos por aquí de un principio. Todo esto le va a empezar a afectar. Entonces, a medida que usted tenga un... Eh, código que tenga un personal que genere me mejores hábitos en documentación que genere mejores hábitos y al final pues van a tener una conclusión de mejor calidad en su trabajo ¿sí? frente a la productividad que estén dándose en un tiempo con mayor calidad y mayor productividad con documentación pues usted va a poder hacer un análisis como más real de cuál es el costo que usted tiene frente a determinada cantidad de líneas de código. O muchas veces se enfrenta con clientes que le dicen, bueno, ¿cuánto tengo que pagarle por tantas líneas de código? Sí. Pero no me parece que es como una buena medida que usted valore a su personal, a sus recursos humanos por líneas de código. No creo que sea una buena opción valorar eso. ¿Por qué? Como en el caso que explicábamos anteriormente, hay una persona que está haciendo tan solo tres líneas de código, pero está mejorando la calidad en el análisis. Sí, y puede eso tener algunos efectos. Sí, puede ser que al microprocesador de donde ustedes van a instalar eso, ¿cierto? Lo exija más o no. Ah, bueno, ya viene el análisis de cómo puede afectar eso a su microprocesador. ¿Qué es lo que usted busca? Que la temperatura disminuya más. Que aumente la RAM más, bueno, eso le puede afectar en, eh, en, en pues saber escoger qué tipo de lenguaje debe uti utilizar y qué tipo de me como metodología de programación debe usar. Sí, puede ser cierto. Y ya que para las líneas de código que usted lo esté representando frente a su costo, es una pues una opción interesante que usted tenga, ¿sí? para su empresa, que usted, que usted tenga esa, esa opción está bien, está, está bien, como que ya va teniendo un parámetro preliminar para, para eso. Pero también te debe tener presente lo que estaba explicando antes, la fase del análisis más también la fase de, más la fase de que acá no solamente están los recursos humanos, también están sus recursos técnicos, el computador, energía, internet que está gastando por horas, ¿vale? Eh, la, la calidad y tranquilidad, que comodidad que usted le está dando a sus recursos humanos para que puedan desarrollar mejor. Entonces también deben entrar ahí otros factores, yo creo, para que usted pueda generarse un buen costo, una métrica de costo frente a su desarrollo.